Bien, y volvemos al ámbito de la educación porque Talcahuano dio inicio al año escolar con una ceremonia donde se anunciaron las principales inversiones que se realizarán en la materia este año 2014. Más de 13.000 alumnos en la comuna de Talcahuano comenzaron su año escolar y para motivarlos el municipio chorero realizó un acto en el Colegio Nueva Los Lobos para contar cuál es la programación para este año y cuáles son las principales inversiones que se realizarán en materia educacional. Bueno, seguir con todo el proceso formativo que hemos dado curso en términos integrales, desde la sala cuna hasta el nivel universitario, creo que ha ido gradualmente rindiendo frutos. Esperamos, si no mantener o disminuir lo menos posible las matrículas, estamos en ese proceso en el mes de marzo, seguir atrayendo recursos para mejorar la infraestructura. Por otra parte, el alcalde de la comuna contó que se cuenta con un fondo de 700 millones de pesos para las mejoras en los establecimientos de Talcahuano. En la ocasión fueron los estudiantes los encargados de amenizar la jornada con sus grupos musicales. El 2014 va a ser un año sin duda muy relevante. Este año se van a empezar la ejecución de obras en todos los establecimientos educacionales. Esto involucra todas las escuelas básicas y todos los liceos. Esto gracias al proyecto de revitalización que va a permitir la mejora como nunca antes se ha hecho de nuestra infraestructura escolar. Y además, este es un año en que el DAEM dará importancia fundamental a las actividades deportivas. De esta forma aseguran también apoyarán las iniciativas deportivas con el fin de mejorar también la salud en los estudiantes choreros.